¿Qué te dan miedo los toros, Ufo? No es que me den miedo, pero ¿ya viste sus piernas? Sí, le dan miedo. Y aparte el tamaño es inmenso, o sea, me llega casi así como a la garganta y es puro músculo. Fuerza inmensa, inconmensurable. Y pezuñas duras, como el acero. No es como el acero. Entiendo el punto. Estas también están bien buenas. Me quiero llevar completa. Son poquitas, pero están bien ricas. Más que las mejores son las de arriba, porque abajo se empiezan a... A mí sí me gusta mucho. ¿Qué onda? Oigan, pues quería contarles, por si se preguntan por qué estamos otra vez de regreso en el pueblo, que bueno, básicamente desde la semana pasada vamos a estar yendo y viniendo del rancho para acá. Vamos a estar acá solamente sábados, domingos y una parte de lunes, y ya nos vamos para el rancho. Básicamente porque, como les decía en el video pasado, pues en el rancho no hay nada de internet. Si acaso me llegan WhatsApps ahí una vez al día, solo si es texto. Y pues eso hace muy difícil la comunicación. Entonces aprovechamos los días que estamos acá, porque son los días en los que vengo a dar clases de inglés. También pues son los días que tenemos las juntas de trabajo con Brigada Animal México. Y aprovecho para subir los blogs, para editar todo lo que se tenga que subir y tal. Entonces, pues bueno, eso es la razón por la que pues todavía estamos yendo y viniendo. En realidad, obviamente, lo que quisiéramos es pues ya estar solo en el rancho, pero creo que pues todavía no es posible, y esta es una etapa de la vida en la que pues simplemente estamos practicando la paciencia. Pónganos una veladora o algo para que el fulano del internet ya, o sea, ya vaya y lo conecte. De vuelta a casa. Oigan, pues aquí donde nos ven, básicamente es mi oficina. Es el único lugar en donde llega un poco más de señal, que puede ser constante como para hacer una llamada que necesito para cuando estoy haciendo llamadas de trabajo, terapia o cualquier otro tipo de actividad, ¿verdad?, en la que participo. Entonces, como todavía no tenemos el internet, pues aquí es a donde vengo y me conecto cuando es sumamente necesario. Lo otro que he estado haciendo, como ya les decía hace rato, es que pues solamente... programo actividades con internet 2 días de la semana, para que el resto del tiempo pueda estar pues en el bosque sin preocuparme por eso. Pero ¿qué dice el señor del internet? Que esta semana ya queda. Pero tiene 3 meses diciéndolo, ¿verdad? Cuando lo ponga vamos a hacer un live de la emoción. Esta es la primera vez que vengo aquí, porque antes no podía caminar, obviamente, hasta esta subidita. Y... es muy reconfortante. Es mira, tengo un arbolito aquí a mi lado. Está aquí como muy tranquilo. Se escucha nada más el viento, las hojas.
Es bonito, les enseño. La primera que me encontré, me costó muchísimo trabajo sacarla. Y siento que es como cargar un garrafón. O sea, no sé, yo creo que unos 15 kilos. A lo mejor sí, o no sé, estoy exagerando, pero ya hasta me cansé. Uy. ¿Quién quiere chilaquileta? En 15 segundos o menos. ¿Qué estamos haciendo, Ifo? Conectando la manguera para que podamos tener agua allá en la van. ¡Ay! Ahí ¿qué? Estaban. ¡Ay! ¿Quién? ¿La ahí? ¿Cucaracha? Sí. No las veo. Aflojarla, aunque sea desde afuera hacia adentro. Mira, con que no la vayas a soltar y me dé en la cara. ¿Qué cosa te va a dar en la cara? Que le empujas y con el brazo me des un codazo en la cara. No, te voy a dar un codazo. Pues logramos terminar de instalar toda la manguera. Nos tardamos muchísimo porque hubo unas partes que no habían quedado como esperábamos al principio. Pero bueno, no importa. Al final del día pues es estar un rato en el bosque, hacer cosas que nos gustan. Por ahí también hubo algunas dificultades porque al final Ufo le dolió un poquito su patita. Entonces ya el canal terminé haciéndolo yo por mi cuenta. Pero todavía no tenemos agua. Todavía hace falta hacerle un poco de succión y esperamos que eso suceda la próxima semana. Esta vez ya tuvimos que regresarnos al pueblo para pues algunos pendientes de trabajo y sociales, pero pues les estaremos contando después qué tal quedó. Nos vemos. Chao.